9, mes de agosto, y estamos de nuevo con ustedes en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Conozco a muchos pastores, están por ahí, les abrazo, les bendigo en el nombre de Jesús. Les aprecio extraordinariamente a todos los que están en las redes sociales. Va a ser, este evento está siendo de gran bendición. ¿Cuánto lo creen? Diga, sí, lo creo en el nombre de Jesús. Agradezco a la profeta Alicia. Estaba orando ella al Señor qué temas darle a cada persona y nos indicó este tema de de la fragmentación del alma y regiones de cautividad. Diga, fragmentación del alma. Diga, el alma puede ser afectada. Diga, mi alma puede ser afectada de muchas formas, de múltiples maneras y regiones de cautividad. Alístese Isaías capítulo 61, versículos 1, 2 y 3. Tome nota si quiere, marque, raye. Cuando esta temática, esta impartición se da, es tremenda la cantidad de personas que reciben liberación y más bien autoliberación. Nosotros hemos enseñado mucho a la iglesia a depender de la imposición de mano y otros métodos de sanidad que todos están perfectamente bien. Pero la autoministración es extraordinaria. Diga, la autoministración. Auto soy yo. Yo me ministro. Yo me ministro liberación en muchas áreas. Y en este aspecto tiene que ver con la parte almática. El hombre es un espíritu que tiene un alma y vive un cuerpo de 206 huesos y más de 500 músculos. Entonces, nosotros no solamente somos un cuerpo físico, sino que nos movemos la parte almático espiritual. Gloria a Dios. Isaías 61, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me apartó, me consagró, me alistó, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Subraya, marca abatidos. Ya es un término sospechoso ahí. Abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón. Igual, pásele raya al vocablo quebrantado de corazón. A publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. Presos no son presos que están bajo las rejas físicas. No son cautivos que están bajo un elemento físico, sino que tiene que ver con aspectos muy interesantes, muy puntuales del mundo espiritual. Hemos sido llamados, los hijos de Dios son llamados a predicar salvación. Mencione, salvación. Somos llamados a ministrar sanidad. Somos llamados a echar fuera demonios. Pero muy interesante, y es que la iglesia, los hijos de Dios, están llamados a libertar a los cautivos. Mencione dos veces el vocablo, diga cautivos. Hemos sido llamados a libertar a los cautivos. O sea, ese aspecto se ve menos en la iglesia y es interesantísimo. Este aspecto de la parte almática, hemos pensado que nada más es para los pecadores, los perversos. Pero hay montones de cristianos que necesitan ser libertados, necesitan ser tocados en el área del alma. Ministros, ministerios en ese aspecto, gracias al Señor Jesús. Por eso es que ponga mucha atención, escriba, puede marcar, puede rayar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, nací en la iglesia hace 58 años. Desde que vine el Señor, estoy metido en los bancos de la iglesia. Y por tonto que tú seas, algo aprende haberte pasado 58 años un sistema llamado iglesia. Sobre sanidad, sobre liberación. A veces la teología la he hecho solamente en blanco y en negro, con cuatro ángulos, como algo cerrado, pero en cuanto a sanidad, en cuanto a liberación,
es amplísimo. Diga, amplísimo. Es amplísimo el mundo espiritual. No es tan, o sea, la Biblia es tan sencilla que se necesita ayuda para no entenderla. Entonces a veces los teólogos han hecho tan mecánicos los aspectos de Dios que le han quitado la sustanciación, le han quitado la revelación de lo que Dios tiene mayor que nuestra parte intelectual en su palabra. Ahora, en la Biblia yo leo, o sea, hay palabras que a veces le pasamos por arriba en la palabra de Dios y ahí nada está escrito para rellenar espacio. Yo veo muchos términos que tienen que ver con la cautividad almática en la escritura. Veo la palabra quebrantado, diga quebrantado. O sea, no le voy a los textos ahora porque está con una concordancia, ponerlo solamente en el celular, pueden encontrar el vocablo quebrantados. La palabra cautivo, quebrantado, cautivo, afligido, espíritu angustiado, descorazonado. Y usted me dirá, ¿y dónde está eso? En la Biblia están los vocablos quebrantado, cautivo, afligido, espíritu angustiado, descorazonado, destrozado. ¿Y eso está en la palabra? Sí, está en la palabra. Es más, por el décimo don, el don de sospecha, ya algún término de eso está siendo Diana, está siendo blanco en alguno de ustedes. Oprimido, yugo, ligaduras, coyundas, cadenas, tiranía, correas. O sea, esas palabras están en la Biblia. Pero eso tiene que ver con la parte almática nuestra. Lucas 4:18, Jesús dijo algo muy interesante, que es algo paralelo con algunas cosas menos de Isaías 61 en el 3. Lucas 4:18. Lucas 4:18, interesante, cuando arrancó su ministerio, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ahora viene algo muy interesante, pero sumamente interesante, y es, me ha enviado a sanar, agárrela, me ha enviado a sanar a los quebrantados de, ¿qué dice? A los quebrantados de corazón. Uf. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Esa palabra quebrantado es una palabra griega que significa fragmentados. Habla de fragmentos, a los que tienen el alma hecha a pedazos, a los que ya no pueden con ellos. Significa algo así como partido en pedazos, algo así como subdividido en unidades menores. Es la palabra quebrantado. Esa palabra quebrantado significa romper, aplastar, roto, romper en pedazos, romper en trozos. Ahora, ojo con esto. Hay un principio en el mundo espiritual y el mundo natural, y es que hay verdades paralelas. Diga, verdades paralelas. Lo que es aplicable en el mundo físico es aplicable en el mundo almático espiritual. Son verdades paralelas. Si analizamos ese principio, nosotros tenemos cromosomas. Los cromosomas, y no le voy a dar una clase de genética, tienen que ver con la herencia. Los cromosomas, en cada parte de ellos hay tripletes llamados códigos genéticos, o llamados donde están la herencia, que en definitiva cada trozo de eso es lo que determina algún tipo de aminoácido.
Si en la transcripción genética, la parte física, biológica del ser humano y aún de los animales y aún vegetales, hay un error, eso trae como consecuencia enfermedades genéticas. Diga, enfermedades genéticas. Síndrome de Down, albinismo, daltonismo, anemia falciforme, drepanocítica, hemofilia. Esas son mutaciones. Diga, mutaciones. Y alguien me podrá decir, ¿pero qué tiene que ver la parte física con el alma? Bueno, es muy fácil. Y es muy sencillo para ser verdad. Y es que nuestras emociones se pueden afectar. Repítalo. Nuestras emociones. Diga, mis emociones se pueden afectar. Mi voluntad, mis decisiones, el gozo mío se puede afectar. Mi amor, mi salud, mi esperanza, mis sueños, mis visiones se pueden afectar. ¿Pero de qué forma, predicador? Nuestra parte almática puede afectarse. Nuestra parte almática puede afectarse por traumas. Digan, traumas. Yo sé que aquí nadie ha recibido un trauma. Pero cuando ocurre un trauma, son elementos altamente afectadores de nuestras emociones. Ya no de la parte física de un cromosoma, sino almática, puede afectarse por traumas. Películas de terror. En el mundo espiritual nada es inocente. Las películas de terror están programadas para cazar almas, para afectar emociones. Accidentes pueden causar que el alma sea afectada, sea quebrantada, sea cautiva. Después vamos a decir en algunos minutos qué son las regiones de cautividad. Temores, temores profundos. Personas que fueron abusadas. Profundos dolores. Pecar deliberada y descaradamente. Practicar un ocultismo, hechicería salvaje. Afecta nuestra parte almática. Y voy a decir algo muy sencillo. El enemigo, el diablo y su reino no necesitan tomar toda el alma de una persona para llevar ese fragmento a sus prisiones. El enemigo no necesita tomar toda el alma de una persona. En el alma están las emociones, sentimientos, voluntades, etc. No necesita tomarla completa para llevar un fragmento de esa persona a alguna de sus regiones de cautividad. Diga, regiones de cautividad. No escuché. Lo noto muy en silencio. Y ustedes son bullosos. Ustedes no son tan callados. Levanta la mano derecha y diga gloria a Dios. O ay, ay, ay. Vamos. Diga gloria a Dios. Ahí, aleluya. Entonces, reitero. Dice mi apóstol, el apóstol Jerón Maldonado. El diablo tiene interés en fragmentar el alma. El diablo tiene interés en fragmentar el alma y llevarla cautiva a lugares de cautividad. Ahora, esta es su estrategia: repartir el alma, aterrorizarla, poner en medio de ella al hijo de Tabel, significa bueno para nada, Isaías 7:6. Una vez que se saque el alma de cautiverio, debe restaurarla y sentarla en lugares celestiales. Diga, lugares celestiales. Gloria a Dios. Eso está en el folleto de Sanidad Interior y Liberación, página 4 del año 2006, del apóstol Guillermo Maldonado. Y continúa.
Jesús vino al mundo para recoger cada pedazo de su corazón y tomar todo aquello que en su vida está roto, a fin de juntarlo y sanar cada herida, rechazo, amargura, falta de perdón, culpabilidad. Libro Sanidad Interior, página 45, séptima edición, año 2010. Ahora, no necesitamos estar con Dios muerto ya en su presencia para recibir las bendiciones de Dios. No necesitamos estar ya muertos en la presencia del Señor para recibir las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios vienen de Dios estando nosotros en vida. Diga, en vida. Y la Biblia dice en Efesios 2:6 que estamos sentados con Cristo. ¿Alguien recuerda? Efesios 2:6. Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Diga tres veces, lugares celestiales. Anote, escriba. En lugares celestiales. El agua. Entonces estamos en Efesios 2:6. Lugares celestiales. Ahora, la palabra lugares está en plural. No dice lugar, dice lugares. O sea, que cuando estamos sentados con Cristo, estamos en lugares celestiales, plural, desde diversos lugares, que no nos interesa ahora exactamente cuáles son los lugares, pero no está en singular, está en plural. Y eso es en vida, en la tierra, cuando estamos en Cristo, estamos en lugar de gobierno, gobierno. Ahora, la analogía es esta, que la Biblia dice en Efesios 6:10, al final del versículo, veo mucho movimiento. Siéntese, el que pueda sentarse, por favor. Dice en Efesios 6:10 que al final dice regiones celestes. Diga, regiones celestes. O sea, hemos pensado que el reino del mal está en un lugar singular, único y específico, llamado Hades, llamado infierno, llamado Abadón, llamado Seol. Pero hay lugares múltiples. Vamos a ver, vamos casi a la mitad de la enseñanza, porque esto es un tema bien largo, pero lo estamos resumiendo lo máximo posible, porque al final es tremenda la cantidad de personas que van a manifestar liberación, gritos salvajes. Hay personas que el Espíritu de Dios está tratando ya, que esa parte cautiva está simulando. Toda área de su vida donde usted no esté experimentando la bendición de Dios, de algún modo esa área, ese elemento almático. Pastor, entonces el alma se parte. No, lo que se afecta son las emociones, los sentimientos, la voluntad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Efesios 6:10 dice que el enemigo tiene regiones celestes y Dios tiene lugares celestiales. Alguien me está mirando en Resistencia, Córdoba, Argentina. Hay dos amenes. O el tema está muy aburrido o usted está asimilando ahí bien. Entonces, la Biblia dice que estamos sentados con Cristo en lugares, plural, más de uno, celestiales. Incluso lo dice la propia palabra, Efesios 4:8. Él descendió a las partes más profundas de la tierra y llevó cautiva la cautividad. Dios Jesús murió por nosotros
pero el mundo está lleno de perdidos. Jesús murió por la, nuestro Señor murió por las enfermedades y el mundo está lleno de enfermedades. Él murió para echar fuera demonios nosotros y la gente está poseída por demonios. Él murió para sanar a los quebrantados de corazón. Y la gente hoy está quebrantada. El hecho de que Jesús nos lo dio, oído, en la potencialidad de nosotros asimilarlo por fe, por medio de la liberación profética. Hemos hecho muy, muy, muy mecánico el evangelio. El evangelio no es mecánico, no es blanco y oscuro. Hay riquezas en la palabra de Dios. Y le voy a decir algo y me lo cree si quiero o no. No por todas las enfermedades se ora igual. Si usted está enfermo porque no ha perdonado 10 ayunos, ni el arcángel católico Rafael lo va a liberar. Porque el que está enfermo, y son 8 de cada 10 enfermedades, se sana cuando perdone automáticamente. Han resucitado. Los argentinos no son callados. Yo he estado, esta es la vez número 12 en este país, el mensaje número 105. He estado en 38 ciudades, en 13 provincias. Y ustedes son personas dinámicas. Eso, a eso son ustedes. Así me gusta aplaudir. Denle un aplauso al Señor Jesús. Si está bajo una maldición, si está bajo una maldición generacional, puede ayunar, vigilar, imponerte las manos, que no te sana. ¿Por qué? Porque el tipo, porque esa enfermedad del tipo específico de maldición generacional debe de identificarse, quebrantarse y renunciarse, no por imposición de mano. Por ejemplo, hay personas aquí y en las redes sociales que están enfermos por fármacos. El medicamento, por efecto secundario, lo está enfermando. Entonces él no se va a sanar por orar, él se va a sanar por restringir algunos fármacos negativos. Si usted abusa de su sistema reproductor femenino, le van a dar enfermedades: carcinoma del cuello del útero, adenocarcinoma, enfermedades de transmisión sexual, neoplasia intraepitelial a 1, 2, 3, el virus del papiloma humano. Entonces, hay personas que cuando cambien su hábito higiénico, su hábito de salud, su hábito de alimentación, se van a sanar. O sea, toda enfermedad no se ora igual. Hay gente que tiene ligadura de alma con otro. Hasta que no se desligue, no va a quedar libre. Diga ahí victoria. No escuché. Entonces, el enemigo ataca desde diferentes lugares. Eso es cardinal lo que estoy diciendo. Déjeme decirle que a mí me importa la condición de la iglesia. Sería un asesino si veo una metodología bíblica y la disfruto yo y los míos y no se lo imparto a mi generación. Aquí hay personas que van a ser, están siendo tocadas muy fuerte. Apóstol Edesma. Es muy profundo. Porque damos retiro de sanidad interior y la gente recibe. Damos sección de liberación y posición de mano. Está más que en la Biblia. La gente recibe. Pero hay otros que no reciben. Why? Because. ¿Por qué? Porque hay áreas de su vida cautiva. Le echamos fuera el demonio, pero usted no procedió a liberar su alma
y situarla en lugares celestiales. No la ha podido sacar de regiones de cautividad. El tema que estoy dando me lo sugirió la profeta. Lo escuchó de una prédica, creo que le enviamos por las redes sociales, y ella muy humildemente accedió. Y le dije, aquí estamos para darle en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué síntomas tienen algunas personas que están en regiones de cautividad? Dile a tu vecino, ¿qué síntomas tienen? ¿Qué síntomas manifiestan? Manifiestan fobias, miedos, miedo a las alturas. No es normal tenerle miedo a las alturas. Muestran miedo a espacios cerrados, claustrofobia, a espacio abierto. Personas, aquí hay personas que hoy tienen miedo a hablar en público, que saldrán de aquí predicadores de púlpito. Miedo escénicos. Gloria a Dios. Enfermedades frecuentes, angustias, pero no la angustia del lunes para martes, sino ya algo letal que está todo el tiempo ahí. La persona tiene angustia, problemas psicológicos, psiquiátricos, incontrolables. La persona se siente oprimida. Ah, pastor, pero este evento no es para perdidos. Yo no le estoy hablando de perdidos. Yo le estoy hablando de salvos. Yo escucho hablar a la gente. Yo escucho hablar a los hombres y mujeres de Dios. Tú quieres saber, tú quieres ubicar geográficamente a una persona. Escúchala hablar. Llega un momento que quien está hablando es su dolor. Quien está hablando es su dolor del alma. ¿Qué le pasó al micrófono? ¿Pasó? Lo que está hablando es su dolor del alma. Escúchala hablar. Está hablando físicamente delante de ti, pero hay algo sospechoso, que no es correcto, que no es normal, que es anómalo, que es patológico. Porque lo que te está diciendo no tiene sentido. Si nació de nuevo, si se congrega, si tiene la palabra, etcétera. Las personas también pueden sentirse oprimida, descorazonada, destrozada, partida en pedazos, machucada, magullada, bajo yugo y ligaduras, encadenada, amarrada, etcétera. Ahora, ¿qué hay en esas regiones? Les dije que hay verdades paralelas. Escríbalo. Hay verdades análogas, paralelas, del mundo físico con el mundo espiritual. En el mundo físico hay muros para atar, hay murallas. En el mundo físico los hombres usan cadenas, cárceles, cisternas, grilletes, puertas, cerrojos, bisagras, lazos, diga lazos, redes, cuerdas, sogas, hoyos, trampas, ligaduras, ataduras. Esas son maneras de atar a los seres humanos, de algún modo. Ahora, eso es similar al mundo espiritual. Y vamos al punto final. A ver, párese, de un salto. De un salto ahí para que se tire el músculo tensor de la fascia lateral del popliteo. Vamos, vamos, un salto. Respire, para que haya una sincronización entre el sistema nervioso central, vegetativo y periférico, el sistema neuromuscular. Vamos, ahí, sonría. Ah, respire profundo. Si no puede reír, necesita liberación. Toda persona que se pase más de 10 o 15 segundos, puede estar hasta 10 o 15, serio, está pensando en algo malo. Salud chino, salud chino. Vamos, salud, haga así, salud chino. Vamos, para que se le vaya la epicondilitis y la
y la bursita. Vamos, haga así. Ya, siéntese. Siéntese. Gloria a Dios. Ujier. Ujier. Water. Punto final y agárrala. Esto es para 10 horas, lo estoy dando en 50 minutos. Pero lo importante es la fe suya. Mire, usted es salvo por fe. Usted es salvo por fe. O sea, cuando mete la pata y comete un error, usted cree que lo perdonaron por fe. ¿Sí o no? No hay tantas evidencias. Entonces, en sanidad es similar. En liberación es similar. Usted se apropia por fe, by faith. Usted se apropia por fe. Cree que proféticamente Dios le está liberando de acorde a su acción de fe. Gloria a Dios. Ahora, es interesante lo que les digo ahora. ¿Qué hay en esas regiones de cautividad? Lo que ya les dije, pero se lo reitero porque es importante. Porque cuando vamos a la autoministración, usted va a tener que meterse ahí ahorita. Ah, yo no tengo nada. Yo no tengo nada. Aquí va a haber personas que pensaban que no tenían nada, pero estaban, el esposo se quejaba, la esposa se quejaba, los miembros de la iglesia se quejaban. O sea, no es normal ser difícil. Ahí hay alguien. Mendoza, San Juan, Ushuaia, Río Grande, Viedma. Pichanal. Santa Rosa. Corrientes. Hay uno de Corrientes. Entre Ríos, Concordia, Santa Fe, Rosario, Villa Constitución. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, agárrese ahora, haga así, mira. Mire. Mire. Esto es autoministración. Esta es la parte de la aplicación, obviamente resumida, no debe ser así, pero hay que hacerlo. Time to time, tiempo al tiempo. Nombres bíblicos. Yo no estoy inventando. Yo nací en la iglesia. Sería un imbécil si yo estuviera enseñando herejía después de pasarme 58 años en la iglesia. Nieto de un judío. Conozco el evangelio de chiquito. Aunque siempre una de mis tres cosas que dije es: nunca voy a ser predicador. Uno, nunca aprenderé a ordeñar. Nunca aprenderé a jugar ajedrez. Y número tres, yo voy a ser cristiano, pero no predicador. Y Dios me llamó, y usted sabe más o menos mi testimonio. Ahora, ¿cómo se llaman? Y no tengo tiempo para decir de toda la fraseología. Yo traigo 30 o 40 folletos que tal vez en la parte de los ministros, si usted me da un abrazo y un beso, tal vez le siembre algún folleto de eso. ¿Cómo se llaman algunas de esas regiones de cautividad? Anota. ¿Y qué siente la persona allí? Número uno, el orden no importa. Empecé por un número y termino por otro, pero el orden no importa. Número uno, redes y hoyos profundos. Redes y hoyos profundos. Salmo 57, 6. Salmo 88, 6 al 8. Dice el Salmo 57, 6. Red han armado a mis pasos. Se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí. Hay personas que físicamente no están en hoyo, pero almáticamente están metidos en profundidades. ¿Qué sienten las personas en hoyos cuando están en redes y hoyos profundos? Es un tipo de región de cautividad manifestado en personas que se sienten sin salida. Personas que se sienten hundidas, aquí no hay, en varias áreas de su vida. Las personas que están en hoyos y redes profundas
Se sienten sin salidas. Se sienten hundidas en varias áreas de su vida. Otro tipo de región de cautividad. Pozos y abismos cenagosos. Pozos y abismos cenagosos. Salmo 69, 1 al 2 y 14 al 15. Sálvame, oh Jehová, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno, en fango profundo, donde no se puede hacer pie. Ha venido abismo de agua, ni me trague el abismo, ni el pozo se cierre sobre mi boca. Son las personas que se sienten, agárrala ahora, personas que se sienten en asfixia. Desespero que ha entrado hasta el alma, reflejado en los pulmones. EPOC, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, alergias respiratorias, asma, enfermedades pulmonares. Esas personas se sienten como en pozos y abismos cenagosos. Pastor, pero yo no entiendo eso. Yo tampoco. Pero tienes que ser libre de eso, porque hay metodología que has hecho, te has esforzado. El diablo te pone condenación. No ves respuesta. Y Dios te está diciendo, hoy 23 de febrero del 2023, en Resistencia Chaco, Argentina, un cubano sencillo te está diciendo algo tan sencillo que usted está dudoso. ¿Cómo se llamó la primer región de cautividad? Una región de cautividad es cuando el enemigo, cuando tú le das lugar, por lo que te dije ya, temores, miedos, fobias, pecado, hechicería, tú le das lugar y entregas, no tu alma, sino un elemento almático, emocional, voluntad, deseo, cariño, paz. Tú entregas eso y no tienes eso. Y el enemigo es oportunista. Cuando la Biblia dice en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo, no necesariamente es algo que tú haces. Míreme, lúqueme. No necesariamente es algo que tú haces, lo incluye. También es algo que tú puedas entregar. Y hay fragmentos, elementos almáticos suyos que están ahora mismo cautivos, presos en lugares de cautividad. Pastor, pero yo soy salvo. Usted es salvo. Jesús bajó a las partes más profundas de la tierra, llevó cautiva la cautividad. Pero hay gente que está cautiva. Cristo está disponible la salvación y hay gente que está perdida. Llevó la liberación y hay gente que está endemoniada. Sonríase. Si no puede, no importa. Dentro de 10 minutos va a poder. Otro nombre de esa región de cautividad, le dije ya, redes y hoyos profundos. Otro, pozos y abismos cenagosos. Otro, pozos de la desesperación. Diga bien alto, pozos de la desesperación. Son personas, agárrela. Personas estresadas. Estresadas, tensas, bajo depresión, con rasgos psiquiátricos, viviendo en desvelos, en pesadillas, sonambulés, levantándose de noche. Ay, ay, ay. Esquizofrenia. Nerviosas. Inseguras. Están metidas en pozos de la desesperación. Salmo 40, 1 al 2. Salmo 142 y 143. Dice el Salmo 142, 7. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Lo dijo David. Le pregunto,
¿Conoce usted que David en algún momento fue preso de barrote físico? Digan, al menos la Biblia no lo dice. David no fue preso nunca. No estuvo en prisiones humanas. Sin embargo, él dice en el Salmo 42:7, saca mi alma de la cárcel. Haga así, arráquese. ¿Cómo la cárcel si David no estuvo preso? ¿Por qué la Biblia te habla de cautivo, quebrantado, afligido, encarcelado, encadenado? Nada de eso es físico. Nada de eso es físico. Es almático. Y el propio David, por su pecado, por lo que hizo, por los ataques familiares, por el estrés de la vida, por las tensiones almáticas, el tipo se encontraba como en cárcel. Hay personas en Cuba que no alaban a Dios porque se sienten encarcelados. Levanta las manos, abre la boca, repite, están encarcelados, hay que sacarlo de ahí. Gloria a Dios. No voy a seguir, más texto, hay muchos. 4, hoyos de corrupción. Hay personas que están en hoyos de corrupción. Hoyos de corrupción. La persona se siente sumergida más y más en corrupción, en engaños. Tropiezan. Son tramposos. Llevan una moral en picada, crónica. Isaías 38:17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. Tratan de santificarse, tratan de buscar de Dios. Tú lo pones una responsabilidad hoy y pasado mañana la hacen anormalmente, anómalamente. Parece buena, diezma y ofrenda, ama a su suegra y otra cosa buena. Sin embargo, vuelva a la sinvergüenzura. Hay elementos de cautividad de esa parte suya. Hoyos de corrupción. Salmo 9:15. Las naciones están hundidas en el pozo que cavaron. Hechos 8:23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Simón. Cristiano estaba en prisiones, le dijo Juan, veo que está en prisión de maldad. Sonríase. Otra región de cautividad, penúltima. Lugares y sombra de muerte. Esto no es una clase teórica. Eso lo vamos a aplicar en minutos. La gente, como decimos en Cuba, va a chirriar goma aquí o llanta. Y no vamos a imponer mano, lo más lindo es autoministración. Y si usted no se ministra, ese es su problema por su orgullo religioso. Yo estoy bastante libre. Acá rato me pego la mano arriba por si hay alguna microbio fitopatógeno que me quiera afectar. Pero deje el orgullo religioso. Se acabó el simulacro, la disimulación, simulación en lucha por la vida. Es un libro de un argentino famoso, José Ingeniero. Simulación en la lucha por la vida. Lo leí 7 veces cuando joven. Entonces, le digo otro lugar de cautividad. Lugar de los chacales. Lugar de los chacales. Ah, pastor, pero ¿dónde está eso en la Biblia? Bueno, en la Biblia a mí está. Salmo 44:19. Para que nos quebrantases en el lugar de los chacales y nos cubriste con sombra de muerte. ¿Qué es el chacal? Es tipo, hay versiones que dicen lugar de los dragones. El chacal biológicamente, zoológicamente, primo del lobo. En sentido espiritual, aló, agárrela ahora. En sentido espiritual, chacales son lugares desolados, tipo desiertos, que están llenos de chacales. Son demonios devastadores que van marchitando todo en una persona.
el cuerpo, el matrimonio, familias, lo va consumiendo todo el lugar de los chacales. La finanza son robadas. Y usted dice, pero ¿cómo va a ser? Bueno, usted va a rescatar ese elemento emocional suyo desde esa región de cautividad por autoministración. La tierra de olvido. Hay más, pero lo dejo ahí. La tierra de olvido. Digan todo, tierra de olvido. ¿No escucha bien? Tierra de olvido. La persona se siente en una infinita soledad, en tristeza, en abandono, en rechazo. Aunque está viva, la ignoran. Dile a tu vecino, no te duermas. Aunque está viva, la ignoran. Diga, tierra de olvido. Aunque está viva, la ignoran. Mire, en tierra de olvido, el olvido se puede manifestar en las personas de forma variada. Si están en la congregación, casi nadie los saluda. Le preguntan, ¿cómo tú te llamas? 10 veces se le olvida a la gente los nombres tuyos. No son escogidos, aunque se brinden para colaborar. Pasan al frente para ser ministrados. Y cuando están llegando a ti, ¡fuac!, brincan para el otro. Díganle, su abuela. Brincan para el otro. Interesante. No la mandan nunca nada. Voy. En el trabajo son relegados a una posición de segunda. Son engañados. Se hacen casi invisibles, aunque están vivos. Gloria a Dios. Sombra de muerte. La muerte no solamente es la detención del corazón y las reacciones en el cuerpo. Muerte es que puede que el enemigo te esté matando a la finanza, matando a la sexualidad, matando el gozo, matando la alegría. Hay una sombra. Sombra es algo que se... Mira, analízalo ahí arriba. ¿Qué se está acercando a tu vida en los últimos meses? ¿Aló? ¿Qué se está arrimando en los últimos tiempos en tu vida? Eso es una sombra. Y no es la muerte. Es un enviado de Satanás desde las regiones de cautividad para afectar tu salud, tu matrimonio, tu finanza, tu alegría, tu ministerio. Diga gloria a Dios o ay, ay, ay. Hay temas donde tú no puedes improvisar mucho. No puedes saltar. Yo soy sanguíneo. No puedo saltar mucho porque me voy de tema. Y ahí está el Dios Cronos. Aleluya, sonría. Vía libre, me voy. Aleluya, póngase vertical la iglesia. Rápido. Póngase de pie para acá arriba. De un salto. En el nombre de Jesús. De un salto en el nombre de Jesús. Si no puedes saltar, no hay problema. Haga ejercicio físico. Levante su mano para acá. Respire profundo. Respire por la nariz, bote por la boca. Hay una unción. Sí. Pégale. Deme el agua aquí. Mirando mi ser, hay una unción aquí.
áreas de su vida o en qué áreas de su vida no está experimentando, disfrutando las bendiciones y la vida de Cristo. Número dos, relacione lo que le está pasando con alguna región esa extraña del mundo espiritual, regiones celestes, que desde allí, en esa área, la persona siente, oye y ve lo que está pasando en rejas, en lugares de ese tipo. Número tres, batalle usted en los próximos dos minutos en fe y creyendo proféticamente que las puertas del Hades, hay puertas, Mateo 16, 18, hay puertas, hay rejas, hay candado, hay cadenas, hay huecos, hay hoyos, hay cisternas, hay lazos, hay ataduras, hay ligaduras donde está tu alma, con todo y ser salvo. Cuatro, pide la ayuda de Dios y de sus ángeles para penetrar en autoministración, para sacar tu elemento almático de alguna región de cautividad. Déjese guiar ahora mismo por el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame. Envía ángeles para penetrar esos lugares. Salir de túneles. Salir de túneles, de rejas, de calabozos, de hoyos, de celdas. Romper cadenas. No tienes que ser tan exacto. No tienes que ser ingeniero agrónomo para comerte la calabaza o el melón. Por fe, ¿usted cree que Dios está trabajando, que te está ayudando a salir de ahí? Señores, el Señor me ha enviado a sanar a los quebrantados. Lucas 4, 18, los que tienen el alma hecha pedazo, fraccionada. Jesús no va a sacar a ningún pecador que de verdad esté en una cárcel por haber infringido una ley civil. No son esos presos, aunque puede ocurrir. Son presos del alma, cautivos, presos, cristianos que no acaban de salir a flote. Número 6, final. Van a haber manifestaciones fuertes. Aló, allá atrás, allá arriba. Olvídate de tu vecino. Olvídate de tu vecino. Tu problema no es de él. Va a haber manifestaciones fuertes. El equipo de liberadores, atento. Pastores, evangelistas, profetas, maestros, que yo sé que están libres y dominan el arte de la liberación, me van a ayudar. Le autorizo, con el permiso del equipo organizador, que me van a ayudar a moverse. Pelé, pastor, yo no tengo nada. Por si acaso, hágase una tomografía de corazón. ¿Listos? ¿Listo? Bien. Cuando diga uno, dos y tres, empieza a pelear. Oído. Me está hablando el Espíritu ahora mismo. Me está llegando un mensaje de Dios. Cierto. Gracias, Señor. Hay personas que por sí solas no tienen fuerzas para penetrar esos lugares de cautividad. Y ese tipo de personas necesitan ayuda. Usted puede levantar su mano y alguien va a ir allí a ayudarle. O puede venir aquí al frente, pero no venga toda la iglesia. Esas personas que saben que de algún modo Dios le habló. Bien, uno, dos y tres, ya. Pelea.
Dios, fulano de tal, penetra ahora a rejuzgar en cautividad. Rescato mi alma de hoyo de corrupción, de lugares de muerte, de sombra de muerte. Vamos, hable, hable. Allá atrás, guerra, guerra. Padre, toca, ahí está, 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 está. Entra, entra. Se manifiesta liberación. Hay liberación, hay liberación. Ahí fuego, 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 fuego. Vamos, no me mire a mí. Pelea, pastor. Pelea, evangelista. Entra a esa zona. Olla de corrupción. Lugar de los chacales. Sombra de muerte. Personas que tienen asma. Enfermedades pulmonares. Esquizofrenia. Locura. Psiquiatría. Asma. Pelea. Yo no puedo hacer la oración por ti. Vamos. En el nombre de su penetro. Rescato mi alma. Entro a cárceles. Ángeles, ayúdeme. Espíritu Santo, ayúdame a entrar y romper la reja del candado. Salir de esos barrotes de pornografía, de adulterio, de fornicación, de pobreza, de escasez. Lugar de los chacales. El enemigo me está arruinando. Me está arruinando la economía. Me está arruinando mi matrimonio. Me está arruinando mi vida sexual. Me está arruinando mi alegría. Ya ni me río. Pelea, allá, pelea. Saca, mueve las manos, mueve los pies. Entra en fe. Es la liberación profética. Entra en fe, hija, hijo, iglesia. De donde sea, de Cuba, del mundo, Centroamérica, Norteamérica, las provincias argentinas. Penetra, entra, salgo de ahí. Hoy me niego. Ayúdame, ángeles de Jehová. Ayúdame, Espíritu Santo. Envíe ángeles. Salí de esas cárceles. De esas cárceles. De esas cárceles. Esas cárceles de oscuridad. No quiero más estar ahí. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero. No quiero más estar ahí. Vamos, vamos, vamos. Aleluya. No quiero más estar ahí. No quiero más estar ahí. Me es imposible ponerle mano a todo. Me es imposible. Vamos, pero sean libres. Sean libres. Ahora, recibe. Recibe liberación. Gente gritando. Dando gritos. Dando gritos terribles. Gritos terribles. Pastor, ayúdeme. Evangelista, profeta, ayúdeme. Venga, venga. Y póngamelo, por favor. Los que están ahí. Los visitan de otras naciones, pastores. Venga y póngamelo. Fuera. 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 Y va. Y ya, va, va, tierra ya, gira, vaya, otra raba ya, lleva, fuera, fuera, allá atrás, allá arriba, fuera, 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 liberación, 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 fuera. ¡Fuera! 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 ¡Liberación! 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 ¡Liberación por aquí! ¡Liberación por aquí! Oiga, oiga, oiga.
Oiga el barullo, la bulla ahí atrás. Digan todo Señor. Cierro la puerta. Diga Señor Jesús. Diga Espíritu Santo, envía ángeles a cerrar para siempre ese lugar donde estaba mi alma cautiva. Dilo en fe. Espíritu Santo, Señor Jesús, envía ángeles a esa mazmorra, a esas cárceles, esas cadenas, en el nombre de Jesús, envía ángeles, papá, envíalo. No quiero seguir cautivo. Algo está pasando. Los cielos. Levanta tu mano. Dale gracias a Dios. Ahora dilo con palabras. Gracias, Señor. Si los demonios están huyendo. Diga con palabras. Gracias. Dígalo. Gracias. No hay cautividad. Diga gracias. Es por fe. Lo recibe por fe. Sea propia por fe. Algo está pasando. Los cielos están abriendo. Es mío. Ángeles están cantando. Y los demonios es mío. Están huyendo. No hay enfermedad. Sácale no la lengua al diablo. Gózate. No viniste por gusto aquí. Dios te está capacitando en estos días. Dios no se equivoca, iglesia. Dios no se equivoca. Cuando la profeta Alicia me dijo de este tema, yo hubiera querido que no me lo hubiera dicho, porque es un tema abstracto, difícil. Termino. No puedes hacer invasión del amor de Dios todo cautivo. No puede ser productivo con elemento almático cautivo. Dijo el Salmo 73:21: se llenó de amargura mi alma, coma, y en mi corazón sentía punzadas. Los almáticos afecta a lo físico, lo psíquico afecta a lo fisiológico. Esto es un proceso. Usted se va a dar cuenta en área específica que ya no va a sentir nada. Cerraste la puerta de la cárcel con los ángeles de Jehová. Profeta Alicia, ¿a quién le entrego? Muchas gracias. No hay tiempo para testimonio. Montones de gente en el piso, vomitando. Esto no es una campaña, es un evento. Me voy. Dale un aplauso al Espíritu Santo y ese grito de victoria. Cinco minutitos. Un break rapidísimo, que ya viene lo mejor. Todo lo que Dios va a impartir viene en aumento. Así que te apúrate. Y mientras estamos aquí, te quiero avisar a papás que tengan bebés. En la Edison, en el balcón de la Edison, está ahí para que estén los bebés con sus mamás, sus papás. Porque en 5 minutitos arrancamos, porque viene el obispo Dak.